Hola, estudiantes y profesores, bienvenidos a este proyecto educativo llamado Cuidados para la Salud y el Medio Ambiente, un espacio de comunicación y aprendizaje para generar acciones y hábitos de cuidado para la salud y la preservación del medio ambiente. Mi nombre es Martín y en esta ocasión tocaremos el tema Acciones que todos podemos realizar para evitar y prevenir el contagio del COVID-19. Comenzamos. En el mes de marzo del año pasado, estudiantes y profesores tuvimos que suspender actividades debido a la aparición de una extraña enfermedad en China y que se expandía a los demás países. Por esto, las escuelas cerraron sus puertas y la educación se continuó ejerciendo en los hogares, con el apoyo de profesores, familiares y amigos. Las personas contagiadas de esta nueva enfermedad presentaban síntomas diversos de infección y en pocos días enfermaban de gravedad. Los médicos estaban preocupados porque desconocían las causas de estos malestares. Haciendo investigación, los científicos de la salud descubrieron que esta enfermedad era causada por un nuevo virus, distinto a los ya conocidos, de tipo SARS-CoV-2, llamado coronavirus. Esto por las espinas o protuberancias que sobresalen de la membrana que lo envuelve. Este virus se transmite fácilmente entre las personas, a través del aire, al toser o estornudar, también al hacer contacto físico de manos, besos o abrazos, o cuando se tocan objetos contaminados. Las personas contagiadas enferman presentando diversos síntomas, como es dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, fatiga, dolor de garganta, vómito, pérdida de apetito y olfato y dificultad para respirar, lo cual puede convertirse en neumonía si los pulmones se llenan de líquido infectado, haciendo necesaria la hospitalización. Las personas contagiadas y hospitalizadas son asistidas por una máquina llamada respirador, que suministra oxígeno a los pulmones, y si este es suficiente, los pacientes pueden sanar. De no ser así, pueden perder la vida. Por este motivo, las autoridades de salud nos recomiendan quedarnos en casa y así evitar mayores contagios. Veamos el comportamiento de contagios y muertes por coronavirus en el mundo, desde su inicio hasta septiembre 17. Observen que Estados Unidos es el país con mayor número de contagios, 41.569.813 contagiados. Y vean el número de decesos, 664.231. Más de medio millón de personas fallecidas. Le sigue la India con 33.188.995 habitantes contagiados. Y allí han fallecido 443.212 personas, acercándose al medio millón. Después le sigue Brasil, Reino Unido, Rusia, Francia y en el número 15 está México, con el número de contagios confirmados de 3.549.229. Bastantes habitantes contagiados. Y el número de decesos asciende a 270.348. ¿Sí? Un número muy grande y muy lamentable. Y vean, en la lista de los 220 países estudiados, asciende el número de contagios a 219.456.675 casos. ¿Sí? Bastantes. Y las muertes en todo el mundo ascienden a 4.547.782. Un poquito más de 4 millones y medio, un número considerable para este periodo de poco más de año y medio desde que inició la pandemia.
En los estados mexicanos, el número de contagios confirmados también sigue aumentando. La Ciudad de México presenta el mayor número, 926.227, acercándose a un millón. Le sigue el Estado de México, con 351.197 contagios. En tercer lugar, el Estado de Guanajuato, con 165.858 habitantes contagiados. Muchísimas personas. Le siguen los estados de Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora, San Luis Potosí y Tamaulipas. Estos son los 10 estados con mayor número de contagios a nivel nacional. Ya ustedes investigarán las estadísticas actuales de los demás estados y del país entero. Una estrategia de salud para el control poblacional de contagio y prevención de esta enfermedad es el uso de colores de semáforo. Verde, que significa un riesgo mínimo. Amarillo, un riesgo o contagio medio. Naranja, contagio alto. Y rojo, un contagio máximo. Este es el mapa con los colores de los estados hasta septiembre 19. Ante la preocupación de esta enfermedad, las autoridades de salud nos han indicado practicar hábitos de cuidado y prevención para disminuir el contagio del virus, tal como es el uso de cubrebocas y mascarillas, evitar saludo de manos y beso, mantener una distancia de 2 metros entre las personas, cubrir nariz y boca con la parte interna del codo al toser o estornudar, lavarse las manos con agua y jabón continuamente. Esta última acción resulta de mucho interés, pues nos hace preguntarnos cómo es posible que un virus, siendo tan agresivo, pueda ser destruido con solo agua y jabón. Vamos a ver este caso. Sucede que este coronavirus tiene una capa lípida o membrana formada de grasas que envuelve y protege su ADN, la sustancia con la que se multiplica. Por su parte, el jabón está hecho a base de agua, aceites y sustancias antibacteriales, formando moléculas con cabeza y cola que se pueden mezclar con agua y grasas. Cuando el jabón hace contacto con el virus, sus moléculas se juntan con las grasas de la capa protectora y logran meterse entre ellas, destruyendo la cadena que las une y desactivando el ADN del virus. Interesante, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora vemos más de cerca el efecto del jabón con el virus a través de un sencillo experimento? Los materiales que vamos a necesitar son un plato con agua, jabón líquido, canela en polvo y una servilleta. Para este experimento, representaremos el virus con la canela y el agua será nuestro entorno social, es decir, el espacio donde habitamos, ya sea el hogar, el trabajo, la escuela o la vía pública. Para iniciar, vaciamos un poco de canela sobre el agua, en el centro del plato. Este es el virus que está en la ciudad. Después metemos nuestros dedos en el agua hasta tocar el fondo, simulando que estamos conviviendo con personas contagiadas o interactuando con objetos contaminados. Sacamos los dedos y observamos que estos están contaminados con el virus. Nos hemos contagiado. Bueno, para continuar, limpiamos muy bien nuestros dedos con la servilleta. Ahora empapamos nuestros dedos con el jabón líquido y después los sumergimos nuevamente en el centro del plato, donde está el virus, y observamos lo que sucede. ¡Sorpresa! Nuestros dedos no se contagian. El virus se retira cuando hace contacto con el jabón, porque este último rompe las cadenas de unión
entre las moléculas del agua que sostienen al virus. Así pues, los gérmenes se mantendrán lejos de los espacios donde haya jabón. Por eso es importante lavar nuestras manos continuamente. Una acción más para combatir los virus son las vacunas. Estas, al ser inyectadas, introducen a nuestro cuerpo una parte mínima o semejante del virus, promoviendo que nuestras defensas detecten este patógeno extraño y lo destruyan. Si más adelante nos contagiamos del mismo virus, nuestro sistema inmune contará con anticuerpos idóneos para combatirlo. Aunque algunas personas tienen dudas acerca de la vacunación y sus efectos, deben saber que éstas han pasado por un estricto proceso de ensayo y valoración, lo cual garantiza que éstas sean seguras y efectivas. Es decir, no alteran el ADN como algunas personas piensan. No contienen ingredientes peligrosos para nuestra salud y los efectos secundarios que producen se consideran normales. Además, estas vacunas son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para minimizar los efectos del virus en caso de contagio. Así que, todos a vacunarnos. Con esto último, terminamos esta primera charla acerca de las acciones que todos podemos realizar para evitar y prevenir el contagio del virus que provoca la enfermedad llamada COVID-19. Para finalizar, puntualizaré las actividades que ustedes, estudiantes y profesores, deberán realizar en las siguientes 2 semanas. Número 1. Investigar y exponer en un mapa o gráfica el comportamiento del COVID-19 en su estado, tomando en cuenta el número de contagios confirmados y decesos por municipio o delegación. Deberán destacar el color actual de semáforo de su ciudad o municipio y también de su estado. Número 2. Realizar y explicar el experimento del jabón y la canela a estudiantes de otro grado escolar. En caso de no contar con canela, se puede utilizar pimienta molida. Si los estudiantes no están en la escuela, pueden hacer el experimento con familiares, amigos o vecinos. Número 3. Promover en la familia, escuela o comunidad los hábitos de higiene y vacunación que ya comentamos para evitar el contagio del virus. Esto a través de un cartel, avisos, trípticos o una plática. Número 4. Contestar las preguntas ubicadas en el foro de discusión. El acceso a este foro es a través de la sección Calendario de Actividades, ubicada en la página del proyecto. Para las actividades 1, 2 y 3, deberán tomar fotografías de dichas actividades para posteriormente subirlas al muro de evidencias o Padlet, con el nombre de la escuela, del profesor y del equipo participante. Si tienen dudas, pueden expresarlas en el foro de discusión o en el correo del proyecto. Las atenderemos con mucho gusto. ¡Hasta la próxima!